pulpo. La E. De estrella. La I. De iglesia. La uva. Eso no parece uva. Cereza. Cereza. Parece uva, pues. No, ahorita me dibujan la uva. Mira, la uva. Una, dos, tres. Esta es uva, mira. Yo te voy a dejar la carita de un oso mejor. Entonces ahí está. Bueno, iniciamos otra vez. A de árbol. E de estrella. I de iglesia. O de oso. Y U de uva. Ahora te pregunto, ¿qué vocal es esta? A. ¿Esta? E. E. I. I. O. O. U. Ahí está. Ahora ya. Ya estás identificando ahora la vocal con la figura y eso te está ayudando. Entonces es, va a ser un proceso y se te van a quedar. Aquí yo te las estoy enseñando en orden. Ahora yo te voy a preguntar revueltas. ¿Cuál es esta? I. ¿Esta? U. ¿Esta? O. O. ¿Y esta? A. ¿Y esta? I. No, mira bien. No apresuras en contestar. O sea, analiza, observa la vocal y me respondes. Muy bien. Entonces ahorita ya tienes noción de cuáles son las vocales. Ya sabes que son 5, mira, 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 las vocales. Y cuando yo te pregunte, Juanito, ¿cuáles son las vocales? ¿Tú me vas a responder? A. E. I. O. U. Muy bien. Entonces, para que practiques, vamos a empezar a trabajar en tu cuaderno. Entonces necesito. Te llamas Juan, ¿verdad? ¿Cuál es tu apellido? Juan Adolfo. Sí. ¿Un apellido? Socop. ¿Cómo? Socop. 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 Juan Adolfo Socop. Socop y Gómez. 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 Ok. Aquí vamos a empezar a trabajar las vocales, ¿sí? ¿Dónde está el crayón negro? Aquí está. Entonces vamos a hacer la A. Primero vamos a empezar a trabajar las vocales, pero en letra minúscula, ¿sí? Estas son las vocales A, E, I, O, U y son en letra minúscula. Entonces primero vamos a empezar con lo minúsculo, con la letra minúscula, perdón. De arco, voy a dejar el arco.
vas a ver aquí los dibujitos y tú los pintas, ¿verdad? Entonces, te voy a enseñar a utilizar un cuaderno de cuadros. Tú ya puedes agarrar el lápiz porque ya te vuelves y puedes agarrar el lápiz. Eso es aquí. La línea. Entonces, por ejemplo, acá indica que tienes que utilizar esta línea. ¿Sí? ¡Aquí me! Entonces, aquí en este cuadro vas a hacer la ruedita y el palito. La ruedita y el palito. Y así vas en toda la plana, mira, hasta terminar hasta acá. Cuando termines hasta acá, vuelves a iniciar acá. Entonces, aquí, lo mismo. Y te vas. Tiene que tener un patrón, un orden. Acá, todas tienen que tener un orden. Acá, acá. No tienes que hacerlo acá, te toca acá. Y lo mismo acá. Entonces, ¿dónde te toca hacerla? Empezamos con esta línea, tienes que terminar esta línea. ¿Dónde te toca hacerla? No hay, ¿no? Mira. Ah, estápame esto. Tienes que respetar el patrón. Entonces, ¿dónde te...? Ahí. Muy bien, utilizas el cuadro. Ahí vas. ¿Cuál es la siguiente? Ahí vas. ¿Cuál es el nombre de esa vocal? La A. La A, muy bien. Ya terminaste la primera línea. Ahora vas con la siguiente. Muy bien. ¿Cuál es? La A. La A. Muy bien, Juanito. Esa es la A. Entonces, si se dan cuenta, él ya asimila mejor las vocales. Agarra ya mejor el lápiz, entonces con él yo no voy a trabajar mucho lo que es la motricidad fina, porque él, como ya está más grandecito, tiene 14 años, entonces ya él asimila mejor las vocales con las figuras y ya reconoce, identifica la vocal y respeta el patrón, ¿verdad? Entonces vamos a seguir para que él siga practicando, de ahí poco a poco va a mejorar su escritura. ¿Y cómo lo hizo? Entonces vamos a ir. Bien, Juanito. Planas. Me llegas porque asimilas rápido, captas y eso es bueno. Siempre que se te quede la forma de la figura, porque ya después ya no te van a mostrar la imagen. ¿Vos sabes qué es esto? Claro, para acá está la letra, ¿va? Pero si te muestran la vocal sin esto, por eso tienes que memorizar la letra, la figura de cómo es la letra. Siempre, porque ya no vas a tener la figura, sino vas a tener acá. Sin mostrarte la figura, ¿qué letra es esta? ¿Qué
chiquito, ¿verdad? Así, tenés que ver esto, ¿eh? E minúscula y E mayúscula. Ahorita la seña Pamela te va a enseñar solo la E minúscula. Después que ya te prendas la E minúscula, vamos con ya con las mayúsculas, ¿oíste? Ahí la seña Pamela te va a seguir explicando. Prestale atención, porque te va a dejar tareas. Te va a dejar tareas para que las hagas acá en tu casa, para que el próximo día que venga, ella te las va a calificar. ¿Verdad que sí, señor Pamela? Sí, así es. Entonces ya aquí ya le dije yo, él ya sabe, ¿qué vocal es esta? La A. La A, entonces él ya sabe el patrón de cómo hacer las planas, entonces tu tarea va a ser hacer esta plana. Entonces ahorita nos vamos a pasar con la siguiente vocal, que es la E. Los dibujos, entonces esto es la E, ¿verdad? Si te das cuenta, yo utilizo solamente un cuadro para hacer la vocal. Esa es la función de un cuaderno de cuadros. Muy bien, Juan, muy bien, de veras, te felicito. Solo es la manera que él agarre, como decimos nosotros, el chapín en la onda. ¿Ya ves? Excelente, Juan, excelente, muy bien. Rápido, prende, ¿no? Sí, da pedazo, ¿no? En todo respeto, él sabe hacer clases. Él no es estudiado, pero él puede. Es que es un apoyo que tiene que tener aquí leal. O sea que él puede escribir, pero no sabe lo que escribe. Bien pilas, Juanito, bien pilas. Pues la seña Pamela va a estar viniendo ahorita. Va a aprender a escribir y a leer. Y va a aprender porque aprende. Que aprenda porque aprende. Sos bien inteligente, Juan, de veras. Te agarra felicito porque agarrar rápido. El patrón. Le va a dar su pastel. ¿Ah? Le va a dar su pastel. Claro, sí. Le traemos un pastel. Le traemos un pastel para que. Yo me voy a ir luego. Sí. En el sentido de que va a aprender luego. Y mira, y le gusta hacer bien las cosas. Sí. Ya no lo hizo bien, lo borró y. Exacto. Sí. Eso está bueno, Juan. ¿Qué vocal es esta, Juan? La E. Cuando la vayas haciendo, anda repitiéndola. Hacela, repetirla, hacela, repetirla, hacela, repetirla, E, siempre, siempre, para que se te vaya quedando. La E, la E, la ajá, E, así. Muy bien. Y esta. Muy bien, muy bien. Entonces ahorita te voy a dejar yo la plana para que lo hagas cuando yo me vaya. Muy bien. Ahora vamos con la I.